Buenas tardes queridos hermanos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar haciendo nuestra oración de invisibilidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo. Apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Líbano, de todos los ángeles, santos y benditas almas del Purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales, y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio, a través de los anteros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía o blasfemia, y sus actos, maldiciones, brujerías, trabajos, sortilegios, hechicerías, y demás actos de venganza, de tal manera que no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico, amado Padre, que derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre al live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Buenas tardes, Stoli Ruiz. Buenas tardes, Yesenia. Qué gusto que estén con, con nosotros. Qué gusto que podamos estar aquí para leer la Sagrada Escritura, para hablar también de estas apariciones preciosas de la Santísima Virgen en Bélgica. Y también les voy a hablar sobre la consagración que vamos a hacer para este próximo 7 de agosto que comienza el día de mañana ya con las oraciones, hoy solamente será la introducción, y que es la consagración a Dios Padre. Entonces, vamos a seguir leyendo el capítulo número 26, ayer, nos, ayer habíamos leído un pequeñito pedazo, en donde veíamos ya la conspiración formal contra nuestro Señor Jesucristo por parte de los fariseos, de los maestros de la ley y de los escribas. Y vamos a ver también, bueno, vimos el día de ayer cómo María Magdalena unge a Jesús con este perfume carísimo y vemos cómo eh, Judas Iscariote vende a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas y eh, buscaba la oportunidad para entregarlo. Vamos a ver ahora cómo se da esta entrega, cómo se da la última cena y finalmente cómo apresan a nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes Roxana, bienvenida. El primer día de los, de los ácimos, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: El maestro dice: Se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba la mesa con los doce, y mientras comían, Jesús les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿Seré yo maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre la sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Esta misma noche ustedes van a escandalizarse a causa de mí, porque dice la Escritura, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después, pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás, me habrás negado tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos, y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo ahora, puede, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal. Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole, Salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones de ángeles, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder así? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud, ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde, había, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron dos, que declararon, Este hombre dijo, Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. El sumo sacerdote poniéndose de pie, dijo a Jesús, ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole, Tú, que eres el Mesías, profetiza, Dinos quién te golpeó. Mientras tanto Pedro estaba sentado fuera en el patio, una sirvienta se acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él le negó delante de todos, diciendo, No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho, Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí lo que sucedió en la noche del jueves santo. Y en la mañana también del Viernes Santo. Nos encontramos entonces aquí con los preparativos de la comida pascual. Nos encontramos con el anuncio de la traición de Judas. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía eh, que en Judas había entrado el demonio, que ya lo había vendido por esas 30 monedas. Y entonces se lo hace saber a todos los discípulos. Les dice... Uno de ustedes me va a entregar. Y entonces cada uno de los discípulos, desconcertados porque no sabían lo que había hecho Judas, se empiezan a preguntar, ¿seré yo el que te va a traicionar? No sabían que la traición ya estaba hecha y ya era solamente un paso el que se tenía que hacer para recibir la captura. Hola José Álvarez, no se preocupe, apenas vamos comenzando. Entonces, después... Eh, se delata a Judas, el Señor le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, y Judas se va por todos los soldados para poder arrestarlo. Jesús va a instituir la Sagrada Eucaristía en esta lectura hermosa que leemos todos los Jueves Santos. El jueves santo es el día en el que nosotros recordamos la institución de la Santa Eucaristía, en donde nuestro Señor Jesucristo se queda en su cuerpo, sangre, alma, divinidad y divina voluntad, y en donde está realmente presente. Y que llega a, a, estos, a estas especies del pan y del vino a través de la consagración que hace el sacerdote y que la escuchamos en este Evangelio. Dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, y después tomando la copa dijo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía o en conmemoración mía. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo les pedía que hicieran esto con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, y que instituyeran sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo en este momento instituyó a los primeros sacerdotes, que después iban a pasar a ser los primeros obispos y el primer papa de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, ya después vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo vuelve a anunciar su muerte y se van al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos que es en donde nuestro Señor Jesucristo va a ir a hacer oración momentos antes. De, de su arresto y que a través de revelaciones privadas sabemos que fue un momento muy doloroso y muy difícil para nuestro Señor Jesucristo, que fueron tres horas de larga agonía, tres horas en las que el estrés y el sufrimiento, no solamente por lo que iba a tener que vivir eh, físicamente, sino por la imagen de todos los condenados, de todos nuestros pecados, de todos los pecadores del mundo, iban a hacer que nuestro Señor Jesucristo, como hombre verdadero, entrara en un gran estrés. Y ese estrés lo llevó a tener sudoraciones de sangre. Eh, fue un momento muy difícil. Lo podemos leer, por ejemplo, en las Horas de la Pasión de Luisa Picarreta. Ahí, ahí Luisa nos explica muy bien cómo fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en estas horas de agonía. Y después, bueno, nos encontramos con que se lleva a cabo el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Judas se acerca y le da un beso en la mejilla, con eso entrega a Jesús y todos los soldados se abalanzan contra él, lo capturan, lo arrestan. Y sabemos que San Pedro toma su espada y le corta la oreja a Malco, a uno de los soldados. Y después nuestro Señor Jesucristo va a reparar este daño que había hecho San Pedro, le vuelve a colocar la oreja, lo deja sin ninguna herida, y esto sin duda convertirá a este, a este soldado romano. Sin embargo, pues los demás soldados no se compadecen de nuestro Señor Jesucristo y se lo llevan como si fuera un bandido. San Pedro quería seguir fiel a nuestro Señor Jesucristo, sin embargo lo hace de una manera equivocada y se expone al peligro del pecado. Nosotros debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, de no tomar la actitud de San Pedro. San Pedro, por sentirse valiente y por querer seguir a nuestro Señor Jesucristo, eh, lo siguió aparentemente con una actitud buena, con una intención buena, y terminó negándolo tres veces. Si nosotros vamos a los lugares en donde sabemos que podemos caer en pecado, seguramente vamos a pecar. Y seguramente vamos a caer en esto que cayó Pedro: en negar a nuestro Señor Jesucristo por aceptar el pecado, por aceptar esas tentaciones. Entonces, lugares o situaciones que sabemos que nos van a llevar al pecado, es mejor evitarlas. Ahí. Eh, revelaciones privadas que nos dicen que nuestro Señor Jesucristo en, en el momento en el que se iban a dar las negaciones de San Pedro estaba angustiado y que su corazón latía fuertemente porque decía es que San Pedro se va, va a caer en las tentaciones, me va a negar. Y bueno, sabemos lo que pasó, cantó el gallo después de las tres veces que nuestro Señor Jesucristo eh, fue negado por San Pedro. Al darse cuenta de la profecía que le había hecho nuestro Señor Jesucristo y de que esto se había cumplido, de la grave ofensa que había hecho San Pedro a Jesús, se retira de ese lugar y se pone a llorar amargamente. Si sí se arrepiente de lo que hizo, se arrepiente de haber caído en estas tentaciones y en haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Y nos encontramos que cuando amanece se reunieron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y lo entregaron a Poncio Pilato con la intención de matarlo. El día de mañana ya nos encontraremos con el juicio de nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a encontrar con su crucifixión y finalmente su sepultura. Además de esto que nos relata el Evangelio de San Mateo, nos encontraremos con cosas... Más dolorosas, si de por sí esto ya es doloroso, nos encontraremos con otras cosas más dolorosas en revelaciones privadas. Y han de saber que las revelaciones de Ana Catalina Emmerich sirvieron de inspiración para hacer la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y esa manera tan dolorosa en la cual se nos muestra que fue maltratado y, y lastimado nuestro Señor Jesucristo. Es la manera en la que lo relata Ana Catalina Emmerich. Y si vamos también a los textos de Luisa Picarreta en las Horas de la Pasión, encontraremos un relato igual de doloroso. Esta es la manera en la que nuestro Señor Jesucristo nos amuesta el extremo: sufrir esos dolores por nosotros para redimir nuestros pecados y porque nos amaba. Si Él no moría en la cruz y no sufría esto, entonces no había redención para nosotros y no podíamos entrar en el cielo. Es por ello que nosotros debemos ser conscientes de este sufrimiento, de este dolor, de este Evangelio que es sumamente importante, y que nuestro Señor Jesucristo se entregó por nosotros hasta el extremo de morir en la cruz, que recordemos que para el pueblo judío morir en la cruz era una señal de vergüenza, era el castigo que merecían los asesinos, los bandidos más peligrosos. Y a Jesús lo trataron como el bandido más peligroso, como el bandido más eh, horrible, más traidor de la nación de Israel. Hay que tener en cuenta todo esto, queridos hermanos, y hay que tener cuidado con esas situaciones en las cuales nosotros nos podemos poner en riesgo de pecado. No caer en esas situaciones, en esos lugares, incluso puede ser una red social, puede ser una persona, puede ser un lugar en la que sabemos que si vemos ese perfil, que si vamos a ese lugar, que si hablamos con esa persona, vamos a caer en algún pecado. Es mejor evitarlo para no caer en la situación en la que cayó Pedro, ¿no? Por una buena acción, por querer seguir a nuestro Señor Jesucristo y saber y enterarse de qué es lo que iba a pasar con Él, pues termina negándolo. Y termina negándolo porque no quería verse involucrado. Al final, eh, San Pedro, pues, es un hombre, es un humano que también tiene miedos y también eh, sintió miedo de que le hicieran algo parecido a lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues finalmente eh, San Pedro va a morir igual en una cruz, lo vamos a, a ver después. Él eh, muere incluso crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir en la misma posición que murió nuestro Señor Jesucristo. Estas negaciones de San Pedro después van a ser reparadas por nuestro Señor Jesucristo. Cuando se en alguna de las apariciones que va a tener... Nuestro Señor a los apóstoles después de la resurrección le va a preguntar a Pedro, ¿Pedro me amas? San Pedro le va a responder, sí Señor, te amo, esto va a suceder tres veces y de esa manera San Pedro repara las tres negaciones que hizo a Jesús eh, diciéndole tres veces, te amo. ¿sí? Eso también es una enseñanza para nosotros para reparar por todos aquellos pecados que hayamos cometido. Y bueno, pues ¿qué, qué importante es este Evangelio. Y les voy a leer un pedacito del siguiente eh, Evangelio que nos va a hablar, bueno, del siguiente capítulo, del capítulo 27, que es la muerte de Judas y que es Jesús ante Pilatos, para que el día de mañana veamos eh, con calma lo que sigue del Evangelio y que no se nos junte porque son Evangelios o son capítulos largos. Judas el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento devolvió las treinta monedas de plata, diciendo, He pecado, entregando sangre inocente. Y ellos le respondieron, ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron, no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado del alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Él le respondió, tú lo has dicho. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces nos encontramos con, con Judas, con Judas que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Maricela, buenas tardes. Y que pareciera en el Evangelio que se arrepintió. Sin embargo, si se hubiera arrepentido, hubiera aceptado el ser obispo como nuestro Señor Jesucristo lo tenía para todos los discípulos. Y él en su soberbia, en su desesperación, va y se ahorca. L a través de revelaciones privadas sabemos que este hecho lo quería evitar la Santísima Virgen, que nuestra Santísima Madre buscó a Judas, le pidió que no lo hiciera, que se arrepintiera de todas estas cosas eh, que había hecho y que pensaba hacer, y que le pidiera perdón a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él no lo acepta, no acepta el perdón de Jesús, no acepta la redención, y sabemos que está condenado gracias a revelaciones privadas también. Eh, es, es una situación lamentable que no nos debe de pasar. No podemos negarnos a recibir el perdón de Jesús. Todos nuestros pecados tienen perdón si nos acercamos a Él, si le pedimos perdón de corazón, por muy graves que sean. Si Judas hubiera pedido perdón, Él se hubiera salvado y hubiera sido un obispo de nuestra iglesia católica, hubiera sido un santo. Pero como le ganó la desesperación, le ganó la soberbia y el orgullo, decide ahorcarse, decide perder la vida y decide decirle no a nuestro Señor Jesucristo, decide alejarse del camino de Dios. Que eso no nos pase, queridos hermanos. Eh, eso es uno de los pecados contra el Espíritu Santo, que no tienen perdón, porque nosotros no aceptamos el perdón. ¿De acuerdo? No es que Dios no nos quiera perdonar, es que nosotros no aceptamos el perdón de nuestro Señor. Gracias Stoli por sus este, regalitos, gracias eh, Marisela también a usted. Entonces, eh, qué, qué importante es, es estar vigilantes ¿sí? y pedirle perdón a Dios nuestro Señor por nuestros pecados. Muy bien, queridos hermanos, pues ahora vamos a hablar de la aparición de la Santísima Virgen María en Bélgica. La vez pasada ya les había hablado de una de las apariciones que se dieron en este país y que fue la de Nuestra Señora de Bouguéin. Ahora nos encontramos con un pueblo cerca del pueblo de Bouguéin que se llama Baneux y que se dice Banó. En este pueblo, la Santísima Virgen, solamente unos cuantos días después de terminadas las apariciones de Bouguin, se va a aparecer a una niña en esta población de Bélgica. Y va a dar importantes mensajes. Van a ser alrededor de ocho apariciones las que se van a dar en, este, en esta población de Bélgica. Y que ahora se las voy a platicar. Fíjense. Las apariciones se van a dar a Mariet Beco, que en ese entonces era una niña que tenía 11 años de edad. Ella va a recibir ocho apariciones de la Virgen y se van a producir entre el 15 de enero al 2 de marzo de 1933. Y fueron aprobadas por la Santa Sede el 22 de agosto de 1949. Después de estas dos apariciones de la Santísima Virgen en Bélgica, se, van a, se va a dar una eh, siguiente aparición en Países Bajos, en Holanda, que va a recibir el título de Nuestra Señora de todos los pueblos. Y ahí la Virgen va a pedir que se le proclame el, el quinto dogma mariano, el dogma de la corredención. María corredentora con nuestro Señor Jesucristo, medianera de todas las gracias y abogada de todos los hombres. Durante el momento de estas apariciones de la Virgen en Bélgica, de las dos apariciones, se estaba eh, acabando la Primera Guerra Mundial y se estaba acercando la Segunda Guerra Mundial. Estas dos apariciones que da la Virgen en Bélgica eran la invitación al mundo para convertirse, para volver los ojos a Dios y que se evitara la Segunda Guerra Mundial. Como la población no escuchó el mensaje de la Virgen, como no se acercaron a Dios, no se convirtieron, llegó esta Segunda Guerra Mundial. Esta población de Vano se sitúa en Bélgica. y eh, se encuentra a 25 kilómetros de Lieja, que es la capital del país, y se encuentra en una región boscosa, es una región fría. Y bueno, pues la familia de los Beco, que es de donde estaba la vidente, que era una niña de 11 años en aquel entonces, se componía de un matrimonio que tenían siete hijos. Mariette Beco era la mayor y había nacido el viernes 25 de marzo de 1921. En la familia Beco, la religión era lo que menos importaba. La religión no se practicaba estaban influenciados por las malas corrientes de la época era un tiempo en donde la economía no funcionaba bien y el padre de mariet que se llamaba julián beco era un obrero desempleado que ya ni siquiera iba a la iglesia ya no iba a misa ya no hacía oración ya no se acercaba a dios y por supuesto pues no se iba a preocupar por la educación religiosa de sus hijos a ellos jamás les hablaron de dios jamás los llevaron a la iglesia y la mamá también había caído en esta misma situación. La mamá se llamaba Luis y también era indiferente a la religión, no le interesaba nada de eso, eh, pero es la Virgen quien va a invitar a la niña a acercarse a ella. Y es como se va a dar la primera aparición el domingo 15 de enero de 1933. Era de noche. Una noche oscura, alrededor de las siete de la tarde, y Mariette se sentó junto a la ventana de su casa. Estaba preocupada por la tardanza de su hermano. De pronto, a unos cuantos metros de ella, en el huerto, ve a una señora luminosa, de pie, inmóvil y ligeramente inclinada hacia un lado. En palabras de Mariette, tenemos lo siguiente. Vi una luz y una hermosa señora que tenía la cabeza muy iluminada como si la luz irradiara de su propio cuerpo tuve miedo me pregunté ¿qué es eso miré con atención moviendo la cabeza de derecha a izquierda arriba y abajo y pensé quizás es el reflejo de la lámpara entonces la puse al lado de la mesa ya no quedaba duda era la aparición de la Santísima Virgen María en el jardín ella estaba viendo esta aparición luminosa, tuve miedo, eh, tuvo miedo eh, Mariet por esta aparición, y le gritó a su mamá, le dijo Mamá, Dios mío, mamá, ve una dama en el huertecillo, va muy bien vestida, muy elegante. Luis, su madre, no le creía, y le dijo Déjame tranquila, son estupideces. Pero la niña seguía insistiendo dios mío mamá parece que es la santísima virgen la señora beco no le creyó por supuesto y contestó con cierta ironía eh, estaba molesta porque pues ella no creía en las cosas de dios ella no se acercaba a la iglesia y como veía que la niña era muy insistente de que alguien estaba fuera en lugar de pensar en dios pensó en el demonio y dijo es una bruja y Mariet Beco le dice: "Mamá, te digo que es la Virgen." Me sonríe. Qué bonita es. La niña notó que la señora tenía un rosario colgando de la banda azul. La cruz del rosario era del mismo color oro que la rosa que llevaba sobre sus dedos. Mariet fue a su cuarto y buscó un rosario que había encontrado en la carretera y rezaba mientras contemplaba la aparición maravillada. Los labios de la señora se movían pero Mariet no comprendía las palabras. Después de unas pocas decenas rezadas, la señora levantó su mano derecha e hizo señas a Mariet para que saliera afuera. Pidió permiso para ir afuera, pero su madre, creyendo que eran cosas del demonio, se opuso y cerró la puerta con llave. Mariet entonces vuelve a la ventana, pero la aparición ya había desaparecido. Mariette creyó que era la Virgen, pero enseguida sufrió la persecución en forma de incredulidad humillante hacia ella. Después de la invitación de María a seguirla, de la gracia que supone siempre una aparición, viene el ataque feroz. Entonces, el ataque va a comenzar siempre por la familia, por los más cercanos, por los hermanos, por los padres y después por la población en general, ¿no? Generalmente cuando son apariciones auténticas, el demonio trata de mancharlas a través de mentiras y a través del odio que pueden tener los familiares cercanos. En un principio nadie le creía, le decían que era una tonta, que estaba loca, que eran tonterías. Sin embargo, su papá quedó pues muy maravillado, quedó muy asombrado ante todo esto. Y él creía en la sinceridad de su hija. O sea, el, el Señor sabía que su hija no, no, no iba a mentir en un aspecto tan importante como este, que ella no se prestaba a la mentira. Entonces fue a hablar con el sacerdote y el sacerdote tampoco lo creyó en un principio. El sacerdote dijo, seamos prudentes, no es fácil ver a la Virgen. Seguramente habrá oído hablar de los niños de Bugeín a los cuales, según dicen, se les ha aparecido en estos días la Virgen, y debe creer que ella también la ve. Sin embargo, el sacerdote comprobó un efecto espiritual positivo en la niña, pues había regresado a sus clases de catecismo, las cuales había abandonado tres meses antes, recibió el material con entusiasmo y aprendió las lecciones perfectamente. Esto sorprendió favorablemente al padre Jamín, porque Mariette siempre había sido la peor estudiante de la clase. Cuando son apariciones auténticas, queridos hermanos, se ve luego, luego cómo empieza el cambio de vida. Si una aparición se está produciendo y las personas no cambian, las personas siguen en el pecado, no quieren ir a misa, no se acercan a Dios, las apariciones generalmente son falsas. Pero cuando se empiezan a ver este tipo de frutos de conversión, de amor a Dios, de servicio, estaremos ante apariciones auténticas. Entonces el padre, al ver este cambio positivo en la vida de Mariet, la llamó y la examinó, y le preguntó por la experiencia con la Virgen. Más tarde enviaría toda esta información al obispo. Se va a dar una segunda aparición el miércoles 18 de enero de 1933, tres días después de la primera aparición. Esa noche hacía muchísimo frío y otra vez alrededor de las 7 de la noche Mariette estaba dominando su miedo a la oscuridad. Salió de casa, se arrodilló en el sendero de la casa que llevaba al huerto, y su padre la miraba desde adentro. La Virgen apareció por encima del bosque, se acercó creciendo poco a poco y pasando por entre los pinos. Una especie de pequeña nube gris la separaba del suelo. Un brillo deslumbrador emanaba de ella. Mariet, a unos cinco pies de la Virgen, podía sentir el ardor desde donde estaba arrodillada. Mariette se levantó como si estuviera guiada por una mano invisible hacia un lugar particular que la Virgen quería enseñarle. -¿A dónde vas? -le gritó su padre. -Ella me está llamando -contestó la niña sin detenerse. De pronto se detuvo, se arrodilló y se quedó un momento así recitando algunas Aves Marías. Se levanta y continúa su camino, guiada por la Virgen. Separa y se arrodilla en distintas partes del camino hasta llegar a un manantial. Llegando a este manantial, la Virgen le dice: "Posa tus manos en el agua. Esta fuente me está reservada." La Virgen quiere el manantial, como lo va a explicar en la tercera aparición, no para ella, sino para comunicar gracias de sanación a todos sus hijos. De todas las naciones y especialmente a los enfermos, es decir, es un agua curativa, es un agua que promete dar milagros. Cuando el padre Jamín se enteró, fue a la casa de la familia Beco en compañía de un amigo y de otro sacerdote. Cuando llegó, Mariette ya estaba durmiendo y por lo tanto habló solo con el padre de la pequeña, quien le explicó lo sucedido. Al final de la entrevista, el sacerdote le preguntó al padre de Mariette si él creía la declaración de la niña sobre lo que estaba pasando. Y la respuesta fue, sí, yo lo creo. Y para mostrarle a usted cuán profundamente creo, mañana voy a ir a la iglesia para confesarme. Me gustaría recibir la comunión de nuevo. Esta será la primera vez que la reciba desde mi primera comunión cuando niño. Fue una conversión inminente. O sea, el padre vio cómo la niña iba caminando, él no podía ver a la Virgen, obviamente, pero sabía que todo lo que decía la niña era verdad y lo sentía en el alma. Entonces, veamos cómo los frutos de la Santísima Virgen fueron inmediatos en estas apariciones de Nuestra Señora en, en Bélgica. Estos frutos que lo hicieron Desear la comunión después de no haberla recibido, eh, la recibió solamente el día que hizo la primera comunión y de ahí jamás volvió a recibir la comunión. Y tristemente muchos de nuestros familiares, de nuestros conocidos, han tomado esa actitud. Reciben la primera comunión, hacen su fiesta, eh, van sus amigos, están muy contentos y el domingo siguiente ya no van a misa. Claro, son niños, ellos van porque sus padres los llevan, pero los padres ya no van a misa. Y después, los niños, como no han aprendido a ir a misa porque los padres no les han enseñado ese ejemplo, tampoco van a misa. Y se vuelven adultos supuestamente católicos que jamás van a misa, jamás se confiesan, jamás comulgan, y que el catecismo fue solamente un requisito para tener una fiesta de carácter social y no para tener un evento de carácter religioso. Es decir, las primeras comuniones, los bautismos y las confirmaciones se han vuelto un evento social y no un evento religioso importante. Y eso lo tenemos que cambiar, porque estamos hablando de cosas de Dios y no son cosas para jugar, y no son cosas tampoco para andar haciendo fiestas y después olvidarse de todo lo que se enseñó y que se aprendió en el catecismo. Esa situación que tenía el padre de Mariet la sufren actualmente muchos jóvenes, por eso han caído en las garras del ateísmo, y muchos adultos que no van a misa y que no se confiesan. No caigamos en estas actitudes, queridos hermanos. Vamos a ver cómo se dio a... La tercera aparición que fue el jueves 19 de enero de 1933. Ahí la Virgen ya se va a presentar con un título y es un título bellísimo. A las 7 de la tarde, como en las ocasiones anteriores, se le apareció la Virgen. Un momento de silencio y después la niña preguntó, ¿quién es usted, mi bella dama? Y la señora contestó, yo soy la Virgen de los Pobres. La llevó nuevamente al manantial, se volvió a arrodillar Mariet en los mismos puntos que el día anterior, y junto al manantial se arrodilló con la mirada fija en lo alto. Mariet vuelve a preguntar a la Virgen por qué ese manantial estaba reservado para ella. La Virgen pone las manos en el pecho, señalándose dentro. Acentúa su sonrisa y le contesta. Esta fuente es para todas las naciones, para los enfermos. Forma clara de decirnos que todos los hombres están en su corazón y que el agua es un sacramental de la presencia de Dios para que acudan a ella en cualquier circunstancia, con cualquier problema, ya sea físico o espiritual. Ahorita les, les continúo leyendo lo que pasó en esta aparición, pero quiero hablar sobre el título que toma la Virgen. Dice, "Yo soy la Virgen de los pobres." Es la Virgen de los pobres que no tienen dinero, que no tienen recursos y que están necesitados económicamente. Pero también es la Virgen de los pobres de espíritu. Esos pobres que de los que hablábamos como el padre de Mariet Beco que jamás había recibido la comunión que no se había acercado a los sacramentos, que no hacía oración. Ese es un pobre de espíritu. Y nuestras familias, aunque tengan dinero, aunque vivan bien, aunque coman bien, aunque viajen, aunque aparentemente estén felices, pueden ser pobres de espíritu. Pueden tener esa pobreza espiritual. Y la Virgen viene a decirnos: Yo soy la madre de esos pobres económicamente, pero también de esos pobres de espíritu. Estoy pendiente de ellos y a ellos los guardo en mi corazón, esperando que vuelvan sus ojos a mi Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué hermoso es esto que nos dice la Virgen a través de este título, Virgen de los pobres. Y después, ¿cómo le enseña a Mariet que esa manantial va a dar salud a los enfermos, pero se señala el corazón? Es decir, también a través del agua de esa fuente va a sanar los pecados, va a sanar esas enfermedades espirituales y esa pobreza espiritual. Nosotros, eh, tal vez, no tenemos la posibilidad de asistir a esta fuente de agua milagrosa en Bélgica, pero tenemos el agua bendita y el agua exorcizada y tienen la misma función. ¿Sí? la función de ayudarnos a vencer esa pobreza espiritual, la función de ayudarnos a vencer el pecado, a vencer las tentaciones, ¿de acuerdo? Entonces también podemos utilizar el agua bendita que tengamos en nuestra casa o aguas que tengan promesas de sanación, de liberación, como el agua aquí en México de San Miguel Arcángel de Tlaxcala, el agua de la Virgen de Ocotlán igual de Tlaxcala o el agua de la Quinta Aparición Guadalupana de, este, de Catepec y así tenemos varias fuentes de agua milagrosa eh, seguramente en nuestros países a las cuales podamos recurrir y tener estos mismos efectos después le dice la virgen a Mariet cuando Mariet le dio las gracias por el manantial le dijo la virgen rezaré por ti adiós por lo tanto, es importante creer en este sitio eh, que, que la Virgen le dio este manantial, y además, ese rezaré por ti a Dios, es mostrarnos que ella es una gran intercesora por nosotros ante Dios, que de ella podemos obtener todo. Después va a tener una cuarta aparición el viernes veinte de enero de mil novecientos treinta y tres. Se va a volver a aparecer la Santísima Virgen alrededor de las 7 de la tarde. Y sin embargo, este día Mariet se siente un poco mal. Pero aún así agarra fuerzas y sale al encuentro con la Virgen. Y Mariet le va a preguntar, ¿qué desea usted, bella dama? Ya no le va a preguntar quién es usted. Ya sabe quién es. Ya sabe que es la Virgen Santísima. Ya sabe que quiere ser invocada bajo el título de virgen de los pobres y ahora le pregunta qué es lo que desea a qué ha venido cuál es la el propósito de estas apariciones y la virgen le contesta desearía una capillita luego abriendo las manos las extiende sin separarlas de su pecho con la mano derecha hace una señal de la cruz para bendecirla y desaparece ella por lo tanto desea que sea probado este sitio por la jerarquía eclesiástica, por el obispo y, si se puede, por la Santa Sede, para que ahí se pueda celebrar la misa y se pueda llevar a nuestro Señor Jesucristo a todas las almas y además sea honrado y alabado Dios en su presencia real y verdadera en el Santísimo Sacramento del altar. Ahora vamos a ver lo que se da en la quinta aparición. La quinta aparición se da el sábado 11 de febrero del mismo año de 1933. Mariet había asistido al lugar en donde la Virgen se aparecía desde el 21 de enero hasta el 11 de febrero, todas las tardes a la hora en la que la Virgen se aparecía. Desde la aparición anterior hasta esta no se había aparecido y, sin embargo, Mariette seguía yendo a ese lugar. Donde se le aparecía la Virgen. Vamos a acordarnos que estamos en pleno invierno. En Bélgica, que es un país que está al norte de Europa, hace muchísimo frío y hace muchísimo más frío en esa temporada del año. Hay heladas. Y aún así, eso no le impedía a Mariette salir, ir a arrodillarse y rezar el rosario. Y esperar a la Virgen. Si no se daba la aparición, se regresaba a su casa y al otro día repetía lo mismo. Fíjense las condiciones adversas en las que Mariet rezaba el rosario. Y nosotros estando en casa, con comodidades, con calorcito, con buena comida y demás, no queremos hacer el esfuerzo ni siquiera de rezar un Ave María. Hay que hacer el esfuerzo por rezar el rosario diario. Sí, esa es una de las peticiones que nos ha hecho la Virgen a través de sus apariciones: que se rece el rosario diario. Bueno, Mariet sigue yendo y entonces finalmente el 11 de febrero va a volver a aparecer la Virgen. Mariet va a estar arrodillada en el huerto. Hay ya personas presentes, ya se habían empezado a correr estos rumores. Y vuelve a suceder lo que en ocasiones pasadas. María se levanta, se va dirigiendo hacia el huerto, va arrodillándose, se levanta, se vuelve a arrodillar y nuevamente llega hasta donde está el manantial del agua milagrosa. Pone la mano en el agua y se persina con el rosario. Eso es una práctica que nosotros podemos hacer, tomar nuestro rosario y con el rosario hacer la señal de la cruz, con el rosario persinarnos. Y la Virgen le va a decir, vengo a aliviar el dolor. Hasta pronto y desaparece. La Virgen entonces una vez más nos viene a mostrar que ella está pendiente de nosotros, que ella sabe que nosotros sufrimos por enfermedades del cuerpo, pero también que sufrimos de enfermedades del alma y que también sufrimos por los problemas que tenemos en nuestro día a día. Ella es consciente de eso y por eso ella dice vengo a aliviar el dolor, vengo a aliviar no solo el dolor de una enfermedad o de un golpe, sino ese dolor que en el alma nos impide crecer espiritualmente, ese dolor que en el alma nos impide perdonar, ese dolor que en el alma nos impide salir adelante y que nos mantiene estancados. Entonces, hay que acercarnos a la Santísima Virgen y hay que decirle, Madre, limpiame, Madre, Cúrame este dolor que tengo. Cada uno sabe los dolores que tiene. Cada uno sabe los sufrimientos que tiene. Hay que acercarnos a nuestra Santísima Madre y decirle, Madre, así como lo prometiste en Bélgica, sana mi dolor. Y veremos que esa promesa que dio la Virgen se hará efectiva en nuestra vida. La sexta aparición de la Virgen se dio el miércoles 15 de febrero del mismo año. Y eh, estas últimas palabras son el eco del Evangelio, donde también dice, den y se les dará. La Virgen le va a decir, crean en mí y yo creeré en ustedes. Recen mucho a Dios. Este mensaje que le da la Virgen a, a Mariet en, este, en esta sexta aparición, crean en mí y yo creeré en ustedes es que nosotros nos acerquemos a María con confianza. A veces nosotros perdemos la confianza en la Virgen, perdemos la confianza en Dios porque tal vez le pedimos un milagro y no nos lo concedió como nosotros queríamos. Nosotros debemos entender que Dios no va a ser nuestra voluntad, sino que va a ser su voluntad en nuestra vida. Y sí, muchas veces nos va a conceder aquello que le pedimos que le suplicamos, que nos comprometemos y hacemos oración y ayuno y hacemos el esfuerzo de ir a misa y demás. Pero si las cosas que queremos nos van a causar un daño o no, van en, o no van de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no las va a conceder en nuestra vida. Y hay gente que porque no recibió ese milagro en su vida, deja a un lado a Dios, ya no creen, se cambian de religión, ignoran a la Virgen, odian a los santos y por eso la Virgen nos viene a dar este mensaje. Crean en mí, yo creeré en ustedes. ¿Por qué la Virgen va a creer en nosotros, queridos hermanos? Ella va a creer en nosotros, va a tener la confianza de que nosotros nos vamos a acercar a Dios, de que vamos a vivir una vida conforme al Evangelio, de que vamos a acercarnos con confianza a la Virgen de que vamos a dejar a un lado las dudas que tenemos respecto a ella. Por eso ella viene y dice, yo creeré en ustedes, creeré en su conversión, creeré en que van a seguir el camino del Evangelio, creeré en que van a ser santos. No defraudemos a la Virgen. Y bueno, pues después se va a despedir y le va a decir adiós. En esta aparición le va a confiar un secreto que es solamente para ella. Y la Virgen le va a decir que está prohibido decirle a sus padres, al sacerdote, a nadie le puede decir ese secreto porque ese secreto es solamente para ella. Recordemos también las apariciones de Bugeín, en donde la Virgen también a cada uno de los niños le dio un secreto, un secreto que jamás se supo, que jamás se reveló porque era solamente para ellos. ¿De acuerdo? Aquí. Pasa lo mismo, Mariet recibe su secreto, es solo para ella y jamás se reveló, jamás sabremos de qué se trataba ese secreto. El lunes 20 de febrero va a recibir una séptima aparición. Va a ser un día frío, va a haber nieve en ese día. Al final del segundo rosario, ella hacía dos rosarios, al final de ese segundo rosario, Mariette extiende los brazos. La bella dama ha bajado como de costumbre y lleva consigo a la niña hacia el manantial. Mariette se arrodilla en los sitios acostumbrados y reza cada vez que se para. Y la Virgen le dice Querida niña, reza mucho. Después con voz grave y dejando de sonreír, añade Hasta pronto. Esa es la invitación de la Virgen a que nosotros tengamos una vida de oración, a que nos acerquemos a Dios con confianza y a que estemos cerca de Él a través de la oración. Recordemos que la oración es para acercarnos a Dios, para tener un momento con Él y platicar con Él. No es necesario que estemos repitiendo Aves Marías y Padres Nuestros. También la oración que nace del corazón es importante. También. No olviden rezar su rosario, esa es la oración que más le gusta a la Virgen, pero también nosotros tengamos momentos de oración en donde le platiquemos a Dios nuestro día, en donde le digamos que nos gustó, que no nos gustó, en donde le digamos que nos hizo sentir felices, que nos hizo sentir tristes. También eso quiere Dios de nosotros. Luego se va a dar la última aparición el jueves 2 de marzo de 1933. Y ahí la Virgen se va a presentar como la Madre del Salvador y como la Madre de Dios. Ese día estaba lloviendo fuertemente y en cuanto se apareció la Virgen, se detuvo la lluvia. El cielo se aclaró y acuérdense que estas apariciones no se dieron en el día. Todas las apariciones se dieron a partir de las 7 de la noche y en Bélgica por estar en el hemisferio norte, y muy cercano a los polos, la noche está desde muy temprano, entonces se veían perfectamente bien las estrellas, había una gran oscuridad durante las apariciones de la Virgen. La Virgen lucía más hermosa y más sublime que nunca, pero en esta ocasión no sonrió, pues iba a ser su última visita. El final de las apariciones en vano y le dijo, yo soy la madre del Salvador. La Madre de Dios. Reza mucho. Adiós. Y poniendo sus manos sobre la vidente, la bendijo y se fue. Según se iba, las nubes cubrieron el cielo otra vez y la lluvia volvió a caer igual o más que antes. Aquí la Virgen se vuelve a mostrar ahora como la Madre no solamente de los pecadores, de los pobres, sino también la Madre de Dios, de Dios Hijo de nuestro Señor Jesucristo, y la Madre del Salvador, la Madre de aquel que vino a salvar al mundo de la condenación eterna, del pecado, y, y son títulos que la Iglesia le ha dado a la Santísima Virgen, estos títulos que iban a ayudar posteriormente cuando se diera el análisis de las apariciones. Como vemos en Bélgica, la Virgen no da mensajes largos, no son mensajes de varias páginas, son frases cortas. Veíamos en las apariciones que dio la Virgen en Bougain también mensajes cortitos, sean buenos, recen mucho, amen al Papa, cosas muy cortitas. Y aquí en Banó también hace lo mismo, hace frases cortitas. La información es muy cortita, el mensaje es cortito, pero es muy fuerte. El contenido del mensaje nos llega al alma y los frutos que dieron estas apariciones fueron muy grandes. Vemos en principio la conversión extraordinaria del Padre y de la Madre que se fueron a confesar, que se acercaron a Dios. Y si nos fijamos en las apariciones, por ejemplo, de Lourdes, de Fátima, los cambios son más lentos. Los padres de los pastorcitos de Fátima y de Bernadette Subirú, que es la vidente de Nuestra Señora de Lourdes, no creían en las apariciones que tenían los niños. Y, y en el caso de Fátima tardaron incluso después de las apariciones en aceptarlo, en aceptar que veían a la Virgen. Y aquí, desde la segunda aparición, el padre ya creía. Sabía que la niña estaba diciendo la verdad y la conversión del padre fue extraordinaria. Quería confesarse y quería volver a comulgar. Además, casi inmediatamente empezaron a ocurrir milagros del agua de la fuente. El gran número de milagros que ocurrieron fue tan abrumador que tomó por sorpresa a la iglesia local. Durante algún tiempo parecía que las apariciones. En Bugeín y en Banó estaban compitiendo entre sí por el reconocimiento, y sin embargo, como las dos eran auténticas, nuestra Santísima Madre se encargó de que ambas fueran reconocidas por la Iglesia y que se les diera una fiesta a nivel eclesiástico, que se introdujeran estos dos nombres de la Santísima Virgen en el calendario litúrgico. Recuerden que ese es el grado máximo de honra que recibe una aparición, no como el caso de Nuestra Señora de Lourdes que celebramos el 11 de febrero o de Nuestra Señora de Fátima que celebramos el 13 de mayo. Esos nombres ya están inscritos en el calendario litúrgico y toda la iglesia los celebra, todo el mundo celebra estas apariciones. Bugueín y Banó también ya están inscritos en el calendario, pero como no son tan conocidas, por eso no todos los países en el mundo celebran las misas en su honor. Sin embargo, sí están contempladas en el calendario litúrgico. Las apariciones de Bugein fueron aprobadas el 2 de julio de 1949 y las de Banó el 22 de agosto de 1949, en el mismo año. Al igual que en el mismo año se produjeron las apariciones, en el mismo año se aprueban por la iglesia. La pequeña capilla de la Virgen, la que pidió ella, fue construida eh, en el patio de la familia Beco, donde se habían producido las primeras apariciones. Después también se va a construir un santuario y se va a construir un monumento en el lugar de la Fuente Milagrosa, y que es la imagen que tenemos. De Nuestra Señora de Vano. Ahí en donde está esa estrellita, es en donde está la fuente que tocó mariet Beco y a través de la cual la Virgen dijo: Esta fuente está reservada para todas las naciones. ¿De acuerdo? Esa es la fuente de agua milagrosa. Y el reconocimiento eclesiástico ha sido tal que el Papa eh, San Juan Pablo II visitó el santuario. En la actualidad de esta fuente brotan alrededor de dos mil galones de agua diarios. Y esta agua que sale de ahí nos recuerda el agua del bautismo, la fuente de vida y de perdón, esa agua que brotó del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando la lanza traspasó su corazón y que de ella emanó sangre y agua. Esa agua que emana también esta fuente nos recuerda. Esa misericordia que nos da nuestro Señor Jesucristo, con la cual nos baña cada vez que nos confesamos. Y además, pues es un sacramental importante que nos va a permitir estar cerca de Dios, que nos va a permitir vencer las tentaciones del demonio y que nos va a permitir vencer el pecado. Eso es sumamente importante, queridos hermanos. Usemos el agua bendita para vencer el pecado en nuestra vida. Entonces, Qué hermoso es esto de la Virgen en Banó, en Bélgica, son dos apariciones que no son tan conocidas, pero que nos dan mensajes muy importantes y, y que nos muestran el amor tan grande que la Santísima Virgen tiene por cada uno de nosotros. Muy bien, queridos hermanos, ahora les voy a platicar un poquito de la consagración a Dios Padre. Fíjense, esta consagración nace a raíz de unas apariciones que va a tener la Madre Superiora de un convento. Esta Madre Superiora se llama este, Eugenia Rabasio. Y ella va a recibir la visita de Dios Padre. Además de la visita de Dios Padre va a recibir un mensaje que nosotros podemos consultar que se llama El Padre le habla a sus hijos. Este me parece que ya está en la biblioteca de Caminando en la Fe Católica para que lo puedan ir a consultar. En esos textos Dios Padre nos habla del gran amor que tiene por nosotros. Habla de cómo fue que él se acercó a nosotros después de la caída de Adán y Eva habla de los profetas del Antiguo Testamento, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y habla que con él, con nuestro Señor Jesucristo estaba presente Dios Padre y estaba presente en la muerte y estaba presente en la resurrección. Es una cosa muy, muy especial leer esos textos porque nos muestran el amor de Dios Padre y también va a, man o sea, a través de estas revelaciones que le da a sobre Eugenia Rabasio vamos a encontrar también cartas que van dirigidas al Papa, al Obispo y a los sacerdotes y están divididas en dos partes. ¿sí? Dentro de todo esto, Dios pidió que se hiciera una fiesta en honor al Padre de toda la humanidad, que se hiciera la fiesta el 7 de agosto o el primer domingo de agosto. En esta ocasión, este año, este, el primer domingo de agosto va a ser 6 de agosto y el lunes sería el 7 de agosto. Entonces, este, cada diócesis determina en qué momento va a celebrar la fiesta. Como no es una fiesta que ha sido reconocida oficialmente por la Iglesia, no, no todas las diócesis celebran a Dios Padre. Este, entonces, no, no se preocupen si de pronto van a misa el 7 de agosto o el domingo 6 de agosto, y no ven que se celebre a Dios Padre. No todas las diócesis y no todas las iglesias celebran la fiesta de Dios Padre. ¿sí? Sin embargo, nosotros sí la vamos a celebrar, vamos a tener, este, vamos a hablar ese día de Dios Padre, de esos mensajes hermosos, vamos a hacer el trisagio a la Santísima Trinidad el 7 de agosto, y bueno, ya veremos qué otras cosas haremos y haremos la consagración a Dios Padre. El día de hoy solamente es la introducción y el día de mañana comenzaremos a hacer como tal las oraciones de preparación. Dios pide que se hagan ocho días de preparación, ocho días seguidos, pero acuérdense que yo no transmito ni sábado ni domingo, entonces este, ajusto las fechas para que Podamos tener los ocho días y que celebremos a Dios Padre eh, en la fiesta que es el 7 de agosto. ¿sí? Por lo tanto, el día de mañana comenzaríamos el primer día de la octava, el primer día de preparación. Esta consagración a Dios Padre tiene licencia eclesiástica. La iglesia permite que se haga, permite que se difunda y no hay ningún problema con ello, ¿de acuerdo? para que no estén preocupados de que si está aceptado por la Iglesia o no este tipo de consagraciones, la Iglesia lo acepta, tiene una licencia eclesiástica, se puede hacer. Esta consagración nos va a permitir regresar a la casa del Padre, es decir, estar perfectamente unidos con la voluntad de Dios, aceptar a Dios como nuestro Rey y nuestro Padre como nuestro Señor, y es una manera preciosa de unirnos a Dios y va a comenzar con las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María y al Espíritu Santo. Esas consagraciones las vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? Primero nos vamos a consagrar a Jesús en su Sagrado Corazón, a María y al Espíritu Santo. Y una vez teniendo estas consagraciones, vamos a hacer las oraciones propias de la octava. ¿sí? Son varias oraciones las que se hacen como preparación. Esta octava es un acto de entrega voluntaria. Nadie nos puede obligar a hacer la octava. Eh, nosotros lo hacemos porque nos queremos entregar a Dios y podemos entregar a Dios a nuestras familias y a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y demás. Porque hay autoridad sobre ellos. No podemos consagrar a tíos, no podemos consagrar a primos, no podemos consagrar eh, a sobrinos, no podemos consagrar a, a familia lejana. ¿De acuerdo? Tiene que ser nuestra familia, el núcleo familiar y a los que tengamos autoridad sobre ellos: hijos, nietos, bisnietos y demás. A través de esta octava nosotros vamos a decirle hágase tu voluntad en mi vida, vamos a, a entregarnos a la voluntad de Dios. Esta consagración se hace durante un periodo total de ocho días, por eso se llama octava, y requiere de varios aspectos. Durante la octava se debe de asistir a misa puede ser misa por internet cuando por cuestiones de trabajo este de la escuela o cualquier cosa no podamos asistir a misa físicamente lo podemos ver por internet. lo ideal es que vayamos a misa durante los ocho días y que podamos comulgar de acuerdo. De esa manera nosotros estamos siendo conscientes del compromiso que adquirimos con Dios Padre. Si no pueden comulgar físicamente, hagan la comunión espiritual durante estos ocho días de preparación. Se deben de hacer las oraciones de la octava de consagración durante los ocho días y hay que meditar sobre los temas sugeridos en lo que se le llama octavas menores. Ahorita les voy a explicar cómo está eso de las octavas mayores y de las octavas menores. Las octavas menores son temas de reflexión. A lo largo del día nosotros debemos tomar un tiempo, eh, aparte del que tengamos aquí, para reflexionar sobre estas cosas que Dios Padre quiere de nosotros. El sentido fundamental se comprende al considerar que al consagrarnos nosotros estaremos aceptando a Dios como nuestro Padre. Estaremos en la casa del Padre. Dios quiere vivir en nosotros como si fuéramos un sagrario vivo. Al hacer esta consagración estamos convirtiéndonos en sagrarios vivos que llevan a nuestro Señor Jesucristo. Hacia nuestros hermanos, por eso es importante estar en estado de gracia. Si no están en estado de gracia y no lo pueden hacer por alguna situación particular, eh, bueno, pues hagan la consagración, les va a ayudar, les va a dar la fuerza, les va a dar los, las gracias y dones necesarios para vencer ese pecado que no pueden dejar. Y si pueden, vayan y confiésense, eso es importante, confesarse unos días antes. De recibir la consagración. Y ese día que, que nosotros vamos a festejar a Dios Padre el 7 de agosto, si pueden ir a misa ese día, vayan a misa ese día, comulguen y entreguense a Dios nuestro Padre. Si no, entonces lo hacen el domingo, que también se celebra Dios Padre, el domingo 6 de agosto. ¿De acuerdo? A través de esta octava, nosotros vamos a dar un verdadero sí a la voluntad de Dios en nuestra vida. Debemos saber además que en nuestra vida debe de comprometerse al amor, al servicio y a honrar a Dios a través de nuestras acciones. Debemos de pedirle misericordia por nuestro pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro, ¿de acuerdo? Y como nos vamos a consagrar también a María a Jesús y al Espíritu Santo, entonces tendremos a la Trinidad de Dios, estaremos consagrados a la Trinidad de Dios y a la persona más importante en el mundo que es María Santísima y que está dentro, inmersa en la Trinidad de Dios. No es Dios la Santísima Virgen, pero está envuelta en la divinidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso al principio nos vamos a consagrar a Jesús, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María. Gaby. No, estando en unión libre no puede haber este, o sea, puede acercarse al Padre a, a confesarse, pero no le van a dar la absolución. Entonces no puede comulgar, ¿sí? Por eso no confiesan a las personas que están en pecado mortal los padres que... Este, siguen por ejemplo en estos casos de unión libre que no se va a romper esa unión de acuerdo este en su caso si no puede resolver la situación de inmediato entonces haga la comunión espiritual este si puede asistir a misa físicamente vaya a la iglesia eh, asista a la misa y en el momento de la comunión entonces hace su comunión espiritual de acuerdo a través de, de la consagración, entonces nosotros podremos recibir de Dios esas gracias y dones necesarios para que podamos este, vencer esos pecados. Patti Flores, si, si es muy común que nos dé sueño cuando queremos hacer oración, eh, pero no se preocupe, tome un tiempo antes de dormir para acercarse a Dios, para hacer oración, para entregarse a Dios nuestro Padre, y meditar un poquito, no son temas este, complicados, ¿no? Son temas de alabanza, de fidelidad, de decirle sí. Son, es, esos son los temas que nos va a pedir Dios que vayamos meditando en el día. Y si usted va en el transporte público, puede irlos meditando. Si usted está trabajando y su trabajo no le demanda mucha atención, también puede meditar en esos pequeños momentos, ¿de acuerdo?, Sprinkles. Así es, existen requisitos para una buena confesión. Este hicimos aquí un programa de, de la confesión para que lo vayan a ver también y que puedan, este, puedan hacer una confesión incluso de vida, ¿no? Porque nos vamos a entregar a Dios Padre, ¿de acuerdo? Entonces. Ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en estos ocho días. En el Telegram ya les mandé el libro de la octava, Adiós Padre. Vicky Arzate, no, no se puede comulgar sin haberse confesado antes porque se cae en un pecado de sacrilegio. No, este, se está atentando contra lo sagrado. No, no, este, comulguen si no se han confesado antes, por favor. Este, Pati Flores, si, si le llegan esos malos pensamientos, acuérdese del pasaje del Evangelio en donde los apóstoles iban en la barca, Jesús se había acostado a dormir y entonces los apóstoles le dicen, oye, ¿no te importa que nos, que nos hundamos? Y entonces Jesús se levanta, les dice, hombres de poca fe, y después le dice al mar, calla, enmudece. Esa frase que dijo nuestro Señor Jesucristo la podemos aplicar a nuestros pensamientos. Y cuando lleguen esos pensamientos negativos o esos malos pensamientos, usted diga, en nombre, del, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, mente, calla, enmudece. Hay que mandar a callar la mente en el nombre de Jesús. Y eso nos va a ayudar a ir dejando esos malos pensamientos. Esos malos pensamientos vienen de las tentaciones del demonio. Hay que ignorarlos y esa invocación a nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar. También nos ayuda a la invocación al bendito nombre de María. Podemos decir, Inmaculada y victoriosa Reina del mundo, muéstranos tu poder y derrota al enemigo. Y de esa manera vamos atacando al demonio y vamos venciéndolo o rezando a Marías. ¿De acuerdo? Ahí nuestra hermana Roxana ya nos colocó el Telegram y también el YouTube para que puedan entrar ahí. Si no pueden ver la consagración en vivo, va a quedar grabada para que la puedan ver en YouTube. Vamos a rezar esta Santa Octava comenzando con una oración preparatoria. Después viene algo que se llama corona formal y que consta de ocho octavas. A estas primeras octavas se les llama octavas mayores, y constan de una Ave María, de unas oraciones y de unas invocaciones como si fueran letanías. Después vamos a tener un acto de oración de consagración a Dios nuestro Padre. Luego vienen las letanías de la Santa Octava de Consagración. Después vienen las octavas menores. Estas octavas menores son reflexiones. Perdón, son las reflexiones del día. Las octavas menores son las letanías que se encuentran en la corona formal. Después vienen, ahora sí, las reflexiones. Luego tenemos la oración conclusiva y finalizamos con la oración de consagración a Dios Padre. Al final... El día octavo se va a hacer una oración especial de consagración este, que les voy a compartir igual por telegram para que la puedan imprimir, para que la tengan como un recordatorio de su consagración, que van a firmar y le van a poner fecha. ¿De acuerdo? Ese pergamino de consagración va a ser el recordatorio de que ustedes están consagrados a Dios nuestro Padre. ¿De acuerdo? Lady Bees, vamos a empezar a partir del día de mañana, ¿de acuerdo? Mañana vamos a empezar a hacer las oraciones. Hoy solamente estamos haciendo la introducción, solamente les estoy explicando de qué va a tratar todo esto, qué es lo que hay que hacer y de qué manera nos vamos a preparar para poder consagrarnos el día 7 de agosto, ¿de acuerdo? Buenas tardes, Leticia, no se preocupe, este. Si tiene preguntas, ahí escríbalas y si no, puede ver el programa La Repetición en YouTube. Ahí lo voy a subir al ratito para que lo puedan ver. Esta octava se reza generalmente a través de un rosario especial. Ese rosario especial tiene una medallita y eh, tiene ocho separaciones con ocho cuentas. Acuérdense que nuestro rosario de la Santísima Virgen María tiene cinco separaciones, cinco grupos de diez cuentas cada uno, que serían las cuentas del Ave María, y luego separadas por una cuenta que es la cuenta del Padre Nuestro. En el caso del rosario de Dios Padre, tiene ocho, este, ocho cuentas y una separación en ocho grupos, ¿de acuerdo? El día de mañana se los voy a enseñar. Ese rosario es difícil de conseguir. No se preocupen si no lo tienen. Este, no hay ningún problema de que no lo tengan. Pero este, si lo tienen, pues les sirve para contar las octavas menores y, y tener presentes las octavas mayores. Donde yo he visto que se puede conseguir es en una tienda en línea que se llama Fiat Divino. Este, no me acuerdo el precio, está un poquito caro. Si lo quieren conseguir, lo pueden conseguir ahí. Este, porque en otros lugares yo no lo he visto. Si no lo tienen, no se preocupen, no es necesario. Es un sacramental que nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Pero si no lo tienen, tampoco pasa nada. Nos podemos consagrar perfectamente bien. Ahora les voy a pedir. Eh, que se busquen una medallita de Dios Padre o una medallita de la Santísima Trinidad que les sirva como un recordatorio de su consagración ¿de acuerdo? Hay lugares en donde piden que se corte un pedacito de tela blanca, un cuadrito de tela blanca que también es un sacramental que nos recuerde la consagración, lo que no sé es si todos los sacerdotes bendigan esos pedacitos de tela ¿De acuerdo? Si se los bendice el sacerdote, qué bueno lo pueden utilizar. Y si no, por eso les digo, entonces compren una medallita que tenga a la Santísima Trinidad o que tenga a Dios Padre, ¿de acuerdo? Esa medallita que nos sirva de recordatorio de que estamos consagrados a Dios Padre. Y esa hay que llevarla a bendecir, ¿de acuerdo? Tenganla ya bendita para que el día de la consagración nos coloquemos esa. Medallita. Leticia, se llama Santa Octava de Dios Padre. Así se llama el rosario. Santa Octava de Dios Padre. ¿De acuerdo? Así la pueden encontrar este, en internet, en la página de Fiat Divino. Ahí tienen esta, este rosario. No sé si lo puedan conseguir también este, en alguna tienda como Amazon o, o esas tiendas. Este. O en alguna tienda de artículos religiosos, pero como casi no está muy difundida la devoción a Dios Padre, no es tan fácil encontrarla. Pero si la llegan a encontrar, cómprenla, ténganla, es un sacramental que nos va a ayudar mucho. Si no, no se preocupen con este, esa medallita que les digo que tenga a la Santísima Trinidad, a esa nos sirve perfectamente bien. O el cuadrito de tela blanca, ¿de acuerdo? Santa Octava de Dios Nuestro Padre. Patti Flores, si está viviendo en pecado, este, hay que analizar qué pecado es, hay que ver cuál es la raíz de ese pecado y hay que atacarlo desde esa raíz. A veces nosotros somos muy descuidados y el pecado, las tentaciones, llegan a través de la vista. Y en lugar de cuidar la vista, seguimos viendo esas páginas este, de internet, seguimos viendo las telenovelas, seguimos viendo los malos libros o seguimos escuchando mala música, o seguimos este, frecuentando a esas personas que nos hacen caer en pecado, hay que cortar con esos sitios, con esas personas, con esos lugares que nos llevan al pecado, porque seguramente vamos a caer. Y de esa manera iremos venciendo el pecado, ¿de acuerdo? Ahora, también hay que hacer oración, hay que estar en oración y decirle... A Dios que necesitamos la fuerza para vencer esas tentaciones. Y algo que es importante, el ayuno. El ayuno nos va a ayudar a vencer los pecados porque son mortificaciones del cuerpo. Al demonio le encanta que nosotros estemos muy cómodos, que comamos bien y si, si se puede en exceso mejor para el demonio. Si nosotros empezamos a mortificar el cuerpo a través del ayuno, a través de pequeños sacrificios, a través de la oración, el demonio se empieza a alejar y las tentaciones cada vez son más fáciles de vencer, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante también, hacer ayuno, tener una vida sacramental, una vida de oración y tener y hacer pequeños sacrificios en el día y todo ofrecerlo a Dios, ¿de acuerdo? De esa manera renunciamos al enemigo. También hay oraciones de renuncia a Satanás y a sus efectos, y eso también este, es útil para ir venciendo las tentaciones. Ah, ok. Si le hicieron un, un hechizo, una maldición, hay que conseguir sacramentales benditos y exorcizados. Hay que conseguir incienso, ¿de acuerdo? Incienso litúrgico que compre en una tienda de artículos religiosos, en una parroquia, y ese lo lleva ante el sacerdote para que bendiga ese incienso y para que lo exorcice. ¿De acuerdo? Una vez bendito y exorcizado ese incienso, lo va a quemar en su casa, haciendo oración, rezando el Santo Rosario. El incienso nos va a ayudar a liberar los hogares de todo tipo de hechizos, maldiciones y demás que caen sobre el hogar. También puede hacer oraciones como las que nos recomienda el Padre Javier Luzón, de las seis puertas del enemigo, así se llama el librito, este, oraciones de las seis puertas del enemigo del Padre Javier Luzón. Lo puede encontrar en el Telegram de Caminando en la Fe Católica, ahí está el libro, en la biblioteca también. Si no tiene Telegram, escríbame un mensaje aquí por... Este, por TikTok y le envío el enlace para que pueda descargar los libros. Ahí en ese libro de las seis puertas del padre Javier Luzón va a encontrar una oración que se llama Oración eh, para destruir las fuerzas, para destruir maleficios y para debilitar fuerzas satánicas. Esa hay que rezarla al menos un mes. Y en la noche busque el, en YouTube. Hay un video que es este, oración de corte de maldiciones del Padre Salvador Herrera. Lo va a reproducir, dura más o menos una hora, hora y media, y lo va a dejar reproduciendo toda la noche y que se esté repitiendo constantemente para que destruya esa oración que hace el sacerdote, toda la maldad que, que le hayan arrojado. ¿De acuerdo? La vida de oración es muy importante. Y también la confesión es muy importante. La confesión es un primer exorcismo. Y a veces con la confesión se rompe todo tipo de maleficio porque estamos cerrando la puerta al demonio. Entonces hay que confesarnos para que se rompan todas esas maldiciones y brujerías que nos lanzan porque cerramos de tajo la puerta al enemigo y ya no le permitimos la entrada. Por eso es tan importante la confesión. ¿De acuerdo? Y bueno la, la vida de oración. Eh, Minitati, el fondo de pantalla que tenemos es Dios Padre, que es una imagen que hicieron de acuerdo a las revelaciones que tuvo María Eugenia Rabacio. de acuerdo. Este el libro de la octava de consagración está en Telegram para que lo puedan conseguir. Pero esa imagen es de eh, cómo lo pintó María Eugenia Rabacio, cómo vio a Dios Padre, y después Dios Padre pidió que se tuviera una imagen de él en la casa. ¿sí? Yo les voy a subir a Telegram la imagen que yo imprimí y en mi qué. Como no es muy común esta devoción porque no se ha difundido y porque la iglesia no ha establecido la fiesta. No venden los cuadros de Dios Padre, ni las imágenes de bulto, ni nada. Entonces, lo que yo hice es imprimir la imagen en una hoja carta de tamaño completo y la enmique, que la enmiquen con una mica gruesa y de esa manera nosotros tenemos nuestra imagen de Dios Padre y la colocamos en el lugar de mayor honra de la casa. ¿De acuerdo? Se las voy a mandar también a Telegram para que la puedan imprimir y la puedan enmicar y la tengan ahí, la llevan a bendecir, que el Padre les bendiga su estampa y la tienen ahí en el lugar de mayor veneración, ¿de acuerdo? Eh, user 46, vaya a Telegram y ahí en Telegram están los enlaces de descarga de los libros, ¿de acuerdo? Emma. Eh, del Padre Salvador Herrera, el video se llama Oración de Corte de Maldiciones. Y ese es el que hay que dejar reproduciendo durante toda la noche, ¿de acuerdo? Es Oración de Corte de Maldiciones del Padre Salvador Herrera. Así lo encuentran en YouTube y ese es el que hay que dejar reproduciendo para destruir todos los maleficios y demás que nos hayan lanzado, ¿de acuerdo? Así es. Oración de corte de maldiciones del Padre Salvador Herrera. De nada, Pati. Bendiciones para usted también. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, hay que estar este, listos para esta consagración hermosa Dios Padre. Empezamos mañana ya con las oraciones. Ya les subí el libro para que lo puedan tener, para que puedan ir siguiendo las oraciones que vayamos haciendo y este que podamos consagrarnos a dios padre es una dicha muy grande dios nos regala una gran cantidad de gracias y de dones cuando nos consagramos y, y nos da regalos muy especiales entonces no dudemos que dios nos va a bendecir abundantemente pero también que adquirimos un compromiso con dios el compromiso de caminar en santidad el compromiso de amar y servir a nuestros hermanos y el compromiso de eh, vencer las tentaciones y el pecado. ¿eh? Eh, puede ser que nos ataquen más, puede ser que las tentaciones lleguen, pero tenemos que ser fuertes y tener nuestra armadura y nuestro escudo, que es el Santo Rosario, y luchar y combatir contra el demonio con eso. Entonces, eh, si es una dicha muy grande, Dios nos regala muchas cosas, pero también adquirimos una responsabilidad. Y adquirimos también ataque por parte del demonio. De ese ataque no nos vamos a salvar nunca. Entonces, que sea mejor ese ataque acompañados de la Santísima Trinidad y de la Virgen a recibir ese ataque solos en el mundo y que nos ataque y que nos termine destruyendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a consagrarnos a Dios Padre. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a hacer nuestra oración de sanación y liberación. Déjenme poner la imagen. Bueno, dejamos la imagen de Dios Padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te colocamos, Señor. Dios Padre de toda la humanidad, todas nuestras necesidades, y te pedimos que las recibas benignamente de las manos de la Santísima Virgen María, de todos los santos y santas del cielo, de los benditos ángeles y de nuestro santo de, devo de, de nuestra devoción. A través de ellos te enviamos todas nuestras peticiones, especialmente de sanación y de liberación. Y te pedimos, Señor, que destruyas en nosotros cualquier influencia, del maligno enemigo, cualquier enfermedad, cualquier problema, y que nos ayudes, Padre Santísimo, a poder llevar a cabo esta octava de consagración a ti, para que estemos preparados, para que tú nos guíes y nos permitas y nos aceptes en tu corazón. Dios nuestro Señor nos dice, Hijo, en tu enfermedad ora al Señor porque Él te sanará. Volvamos la mirada a Dios. Recordemos que las enfermedades son fruto del pecado. Una purificación para limpiar el alma de toda la mugre que cargamos. Si en la infinita misericordia de Dios está sanar nuestros males corporales y espirituales, que así sea. Pero si en su divina voluntad es mejor sufrir estos males para la purificación de nuestras almas, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Sella Señor a toda persona hechos, situaciones, acontecimientos, a través de los cuales el enemigo busque hacernos daño. Sella, Señor Jesucristo, toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra. Sella en sus límites, Señor, los volcanes, cráteres, montañas, lagos y lagunas, ríos, océanos y mares, y el universo entero. Y sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo en que hoy vivimos. Te suplicamos, Señor, que selles con tu preciosísima sangre nuestra vida personal, con todas nuestras cosas materiales y espirituales. Sella, Señor, nuestro pasado, presente y futuro, para que todo quede liberado, sanado y preservado de las influencias maléficas. Y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas, destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora de Guadalupe, de los ángeles, de los santos, te presentamos nuestras enfermedades del cuerpo y del alma, de la mente y de todos nuestros sentidos para que nos sanes y sanes a todos los enfermos, tomando tus méritos divinos en tu divina voluntad. Todos pedimos en tu divina voluntad y por los méritos de tu infancia, por tu preciosísima sangre, por tus santas llagas, creemos en tu poder, oh Jesús, que la fuerza de tu Espíritu Santo sea liberada en este momento y nos sane a todos, que el soplo de San Miguel Arcángel, junto con el poder de Nuestra Señora desatadora de nudos, y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cubran y defiendan de los poderes del infierno, que buscan llevarnos por el camino de la perdición. Te lo pedimos junto a San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Miguel Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelchina, San Cipriano. Defiéndanos principalmente de los grandes principados demoníacos. De todo espíritu de bloqueo mental de todo espíritu de control mental de todo espíritu de lujuria de todo espíritu de depresión de todo espíritu de ateísmo de todo espíritu de protestantismo de todo espíritu de nueva era y de más legiones de ángeles caídos almas errantes y entidades espirituales adicionales para que no puedan atacar a nuestras familias y si las están atacando puedan dejar de hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús y con la intercesión de María Rosa Mística, de los ángeles, de los santos, de las benditas almas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, nos sanes de toda herida profunda en nuestros corazones, de todo resentimiento, rechazo, carencia de amor, depresión y soledad. Sánanos de toda frustración, fracaso, complejos y traumas odios, divisiones y envidias. Hipocresías, ira, rabia, orgullo, soberbia y especialmente las que tú conoces que cada uno de nosotros tenemos. Llena, Señor, en nosotros cualquier vacío que pudiera existir con tu santa presencia. Y danos tu llenura, tu libertad y tu amor. Danos la paz, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Y con la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, Madre de la Iglesia, de los Santos Ángeles y Santos del Cielo, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener. Sánanos del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción y de la adicción a las redes sociales. Sánanos de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia, ansiedad e inseguridad, del orgullo y de toda soberbia sánanos de depresión, psicosis, obsesiones, de toda inestabilidad emocional y mental, de decepciones, desengaños, amarguras, rebeldía, idolatría y superstición, de toda enfermedad mental y de cualquier falta de perdón. Amén. En el nombre de Jesús, y con la intercesión de Nuestra Señora de Zapopan, de los santos ángeles, de los santos y benditas almas del purgatorio, Padre Santo, te pedimos que nos liberes de toda atadura genética dañosa proveniente de nuestros antepasados. En el nombre de Jesucristo te pedimos que cortes, Padre Santo, en este momento, cualquier atadura de pecado transmitida por nuestros antepasados, así como cualquier maldición heredada. Nuestra Señora de la Buena Salud de Bailancani te pedimos que nos sanes y nos liberes totalmente de lo que en forma consciente o inconsciente hayamos hecho, o hayan hecho nuestros antepasados u otras personas en nuestro nombre, para obtener poderes, dinero, éxito, buena suerte, o para pretender conocer el futuro, o bien para conseguir el amor o la salud, propios o ajenos a tener dominio y control sobre personas, objetos, animales, lugares, espíritus y fuerzas de la naturaleza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús y con la intercesión de Nuestra Señora de la Salud de Pascuaro, de los santos ángeles, de los santos y benditas almas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida. De toda enfermedad curable o incurable. Sánanos especialmente del cáncer, de toda enfermedad glandular, de diabetes, enfermedades de la tiroides, obesidad, anorexia, asma, artritis, artrosis, hígado graso, vesícula, enfermedades circulatorias, hipertensión, enfermedades en la piel, dermatitis, acné, alergias, enfermedades respiratorias, laringitis e inflamación. Enfermedades estomacales, colitis, gastritis, nervios, ansiedad, estrés, anemia, sida y especialmente las que tú conoces que cada uno de nosotros padecemos. Santísima Virgen de Santa Anita, tú que eres la abogada de los enfermos, te pedimos nos envíes los dones de sanación y liberación que tanto necesitamos en nuestra vida. Amén. Suplicamos a Nuestra Señora del Carmen, junto a san josé terror de los demonios san patricio de irlanda san benito abad san cipriano y a todos los santos exorcistas para que liberen y sanen todo daño producido por actos de nueva era películas malditas brujerías lanzadas actos de vudú santería hechicería magia blanca negra verde o de cualquier color te pedimos madre santísima de la soledad de oaxaca que destruyas todo pacto, reto, sello, alianza, consagración al maligno, conjuros, perjuros, maleficios, sortilegios e invocaciones realizadas en este lugar, en nuestros hogares, o lanzadas contra nuestras familias. Y envíe en su lugar al Espíritu Santo, y derrama la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras construcciones, en nuestros hogares desde el subsuelo y en todas las personas que ahí habitan, y también sobre los que hoy nos encontramos rezando delante de tu bendita imagen de Dios Padre de toda la humanidad. Y hoy que conmemoramos a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente te suplicamos, Padre Eterno, que por la intercesión de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, por Nuestra Señora de Aquita, Nuestra Señora de la Candelaria, y por los méritos de las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo, por su preciosísima sangre, junto a la intercesión de San Gabriel Arcángel, San Miguel y San Rafael Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelchina, San Cipriano, que sean destruidos todos los amuletos y talismanes herraduras, pirámides, cuarzos, imanes, agujas, sábilas o ajos con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierra de cementerio, velas de colores curadas, fetiches, y representaciones de nuestra persona o de nuestros familiares, de cualquier material y forma, que se encuentren enterrados o manipulados por nosotros mismos o por otras personas. Te pedimos además que sea destruida cualquier forma equivocada de medicina alternativa, que bajo engaños haya ritualizado nuestro ser al demonio, cualquier comida o bebida mezclada con tierra de cementerio y con brujería que hayamos ingerido y a todo lo que haya sido tirado, rociado o untado en nuestro cuerpo, ropa, zapatos, casa trabajo, negocio, o cualquier pertenencia o objeto que esté cercano a nosotros y que haya sido maldecido o consagrado al mal. Gracias, Padre Santísimo, por escuchar nuestras plegarias. A través de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, te pedimos que nos sanes y que destruyas en nosotros el pecado. Líbranos de los siete pecados capitales, del aborto, de la unión libre, del adulterio, de la ideología de género, de la promiscuidad, de las faltas a la sexualidad querida por Dios, de la pornografía, de la cultura de la muerte, de la impureza. Nuestra Señora de Sheshan, destruye y libéranos de la nueva era, del yoga, del reiki, de la bioenergética, de la curación con imanes, de la meditación trascendental, de la reencarnación, del hipnotismo, de las regresiones, de los viajes astrales, de las constelaciones familiares, de los registros akáshicos, de los ritos chamánicos, espiritistas, espiritualistas, de la masonería, de las ideologías rosa cruz, de las sectas, de la brujería, del esoterismo, del horóscopo, de la astrología, de los talismanes, de los falsos santos, de la falsa santa muerte, del falso malverde, de cualquier elemento de la suerte, de cualquier juego demoníaco, del manejo de péndulos, cuarzos, inciensos no benditos, y demás actos para traer el dinero, del hipnotismo, las regresiones, de toda clase de adivinación, de la lectura de cartas, caracoles, café, mano, entre otros, de la interpretación de los sueños a través de libros, de los pecados de la lengua, y demás males que aquejan al mundo, y especialmente México. Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Chile, Brasil, China, todos los países asiáticos, India, Japón, Corea, de todos los países africanos, de todos los países europeos, especialmente Bélgica, hoy que recordamos las apariciones de la Santísima Virgen, de todos los países de América, Estados Unidos, Canadá. Sánanos y libéranos de todo el mal que aqueja al mundo, de todo el mal producido por estas falsas ideas. Sánanos y libéranos de todas las maldiciones que recibimos a través de las canciones, de la televisión, de las personas que nos desean el mal, de las personas que nos maldicen y de las maldiciones lanzadas por nuestros superiores. Sabemos que tú estás actuando con todo tu poder y que todo lo puedes. Señor, en ti confiamos y en ti esperamos. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, Santa, Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor y de la Virgen María por toda la eternidad. Amén. Ahora, queridos hermanos, si tienen a la mano un poquito de aceite bendito o exorcizado, o agua bendita y exorcizada, este, tomen un poquito, háganse una crucecita en su frente y una cruz en los sitios de enfermedad para que Dios pueda derramar sobre nosotros todas esas gracias de sanación y de liberación que tanto necesitamos. Muy bien, queridos hermanos, este, vayan a Telegram, eh, ahí ya está el libro de la octava de la Consagración a Dios Padre, están los enlaces para que también tengan los libros. Este, les voy a subir la imagen de Dios Padre. Eh, si les quedé a de ver algo que les dije que les iba a subir y no me acordé, por favor recuérdenmelo, que luego se me olviden las cosas. Este, Si no les subo la imagen de Dios Padre, igual recuérdenme para que se las haga llegar. Este, y, y, y espero que no se me olvide nada, queridos hermanos. El día de mañana comenzamos nuestra consagración y este vamos a tener también vamos a hablar el día de mañana de la Santísima Virgen de Zapopan vamos a conocer su basílica eh, conocer un poco de la historia hay milagros maravillosos en torno a esta imagen el, la, la Virgen de Zapopan liberó de un demonio a un muchacho es es una imagen con capacidad exorcística es es maravilloso todo esto el día de mañana se los estaré platicando. Este, seguiremos leyendo la Sagrada Escritura. Ya casi terminamos la Biblia este, en este Evangelio según San Mateo y nos pasamos al libro de los Salmos. Este, y les voy a subir también la encuesta para el tema de la siguiente semana de la nueva era. El día viernes vamos a hablar del vudú y este, les pongo la la encuesta para que vayan a votar elijan el tema de la siguiente semana de denuncia a la nueva era este y que puedan puedan elegir el tema de la siguiente semana de acuerdo así es Emma mañana comenzamos las oraciones de la consagración y son ocho días de acuerdo igualmente Fabiola Dios le bendiga eh, Tati yo me llamo Pedro Miguel Álvarez Cortés, ¿sí? Aquí nada más pongo Pedro Álvarez, mi nombre completo es Pedro Miguel Álvarez Cortés. Qué bueno que, que entró aquí, este, espero que sea de su agrado. Eh, transmitimos de lunes a viernes este, de cuatro y media a seis y media más o menos. A veces me tardo un poquito más en conectarme, luego sí me conecto a la hora, pero... Más o menos cuatro y media este, comenzamos la transmisión. Saludos hasta Chihuahua, María Elena. Bendiciones para usted también. Qué gusto, Tati. Qué gusto que esté por acá. Saludos, queridos hermanos. Saludos, Tati. Saludos, María Elena. Saludos, Roxana. Muchas gracias por su valiosa ayuda. Saludos, Estoli. Gracias por sus regalitos. Saludos, Karen. Saludos, queridos hermanos. Este, Don, la oración de sanación y liberación la hacemos generalmente terminando las transmisiones, pero eh, ahorita como vamos a tener la octava de consagración, tal vez no lo hagamos. ¿De acuerdo? Pero este, está disponible en el en la biblioteca de Caminando en la Fe Católica. Para que ahí la pueda descargar y la pueda hacer usted. Pero este. Eh, generalmente la hacemos también los días viernes que, hace, que vemos los temas de, de nueva era, como son temas que tienen que ver con cosas demoníacas y que alertamos para que no caigan en esas trampas. L ese día sí la hacemos porque hay que liberarnos y, y quitarnos todo eso que pudiera el demonio hacer sobre nosotros, entonces el viernes si sí la, sí la hacemos, que es el día que tocamos estos temas de nueva era, en la semana si no hay alguna fiesta de un santo, oraciones especiales, también la hacemos, pero ahorita como vamos a tener la octava de Dios Padre, no la vamos a hacer, pero el viernes sí, ¿de acuerdo? Igualmente Leticia, saludos, que Dios y Nuestra Señora la bendigan abundantemente. Gracias Fanny, igualmente Dios le bendiga. Emma, saludos, igualmente Dios le bendiga. Gaby, todos somos ignorantes, pero vamos caminando y aprendiendo todos juntos este, para dejar a un lado esa ignorancia y que crezcamos espiritualmente. Igual a usted, Roxana, Dios la bendiga. a ti, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México saludos hasta California Don la biblioteca es un enlace que está en Telegram y ahí le abre este el, es un archivo de Drive en donde están todos los libros que, que vamos tratando aquí con las transmisiones ahí también les subo oraciones para que ustedes lo puedan descargar esa es la biblioteca de caminando en la fe católica todo es totalmente gratis pero ahí está a su disposición para que lo puedan seguir lo puedan conseguir lo puedan descargar de acuerdo ahí nuestra hermana Roxana nos está haciendo el favor de colocar el Telegram y el YouTube los programas quedan grabados en YouTube para que puedan ver los anteriores y para que puedan este ver las repeticiones que a las cuales hayan entrado tarde o este quieran recordar alguna información, de acuerdo. Gracias, Gaby, por estar aquí. Gracias a ustedes por sus me gusta, por las veces que comparten, eh, por los regalitos que luego me dan. No son necesarios, pero se los agradezco también. Y este, queridos hermanos, pues cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Este, que la Santísima Virgen nos lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Nos vemos el día de mañana, queridos hermanos. Cuídense mucho. Descansen. Al ratito les subo este programa y les subo las imágenes. Si algo me faltó de subirles que se me haya olvidado, por favor me lo ponen ahí en los comentarios y se los envío. ¿De acuerdo? Hasta mañana.